Muchas gracias, Miguel. Buenos días. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué ha ocurrido desde que se publicó el Esquema Nacional de Seguridad? Pues vienen ocurriendo una serie de hechos que vienen a reforzar el planteamiento que se había hecho en su día. En primer lugar, la Agenda Digital para Europa que presentó ayer Jorge Remuñán contempla la seguridad como un pilar importante, uno de los siete pilares, uno de los siete retos, junto a la interoperabilidad. También se ha publicado la Estrategia Española de Seguridad, que en la parte de ciberseguridad recoge el papel del Esquema Nacional de Seguridad en cuanto a lo que son los sistemas de información en el ámbito de las administraciones públicas, en el ámbito de la administración electrónica en particular. Y esta es una pieza que va siendo recogida también en otras estrategias de seguridad o estrategias de ciberseguridad que estamos viendo en países de nuestro entorno. Se ha venido desarrollando el marco legal en materia de protección de infraestructuras críticas y también se ha producido un hecho importante que formaliza la colaboración entre nuestro departamento, a la fecha Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y el Centro Criptológico Nacional, que es un convenio que se firmó este verano, en julio de 2011. En cualquier caso, hay en este momento que es a medio camino dentro del plazo de adecuación que se estableció, pues sigue siendo válido el hecho de que esperamos, cuando nos acercamos a los servicios por el medio electrónico, esperamos encontrarlos en unas condiciones de seguridad y de confianza equivalentes a las que podemos encontrarnos cuando nos acercamos de manera presencial a las oficinas de la Administración. Y iba a decir de una forma más compleja, más complicada y más creciente cada día, la información y los servicios por el medio electrónico pues están sometidos a acciones potenciales, a las amenazas de acciones malintencionadas o ilícitas, los errores o fallos y los accidentes o desastres. Bien, en este momento pues estamos en medio del plazo de adecuación y claro, lo que toca es plantearse la política de seguridad y la organización de los roles singulares previstos en el Esquema Nacional de Seguridad, la valoración y la categorización de los sistemas, el análisis de riesgos, la declaración de aplicabilidad, la implantación de las medidas y luego ya vendría la parte de monitorización, la auditoría de la seguridad, etcétera. Para poder facilitar toda esta tarea, pues hemos venido haciendo un esfuerzo muy grande por proporcionar un conjunto de instrumentos que faciliten la labor. Así tenemos disponibles una colección de guías, la serie de guías CCN STIC, que van repasando y acompañándonos a lo largo de todo el proceso. Nos van dando orientaciones para elaborar la política de seguridad, para organizar esos roles y las responsabilidades en el esquema, para valorar y categorizar los sistemas, para implantar las medidas, para auditar y verificar la implantación de las medidas, para elaborar el plan de adecuación y, de una forma creciente, se va profundizando luego ya en ciertas cuestiones, vamos a decir, más técnicas o más especializadas. Se va dando orientación sobre la seguridad en el correo electrónico en el ámbito del NLS, la seguridad en entornos y aplicaciones web. Se están dando también orientaciones para la creación de centros de respuesta. Venimos trabajando también en indicadores y métricas, en seguridad en redes inalámbricas, en productos de seguridad, en criterios comunes para la gestión de incidentes y van a llegar orientaciones para la seguridad en entornos de cloud computing, la seguridad en redes privadas virtuales y en DNS. Todo eso va acompañado de herramientas orientadas a facilitar el análisis de riesgos, que son las herramientas Pilar y Micropilar. Estamos también en un proceso de revisión de la metodología Majerit para adaptarla
a los últimos avances normativos en materia de gestión de riesgos, es decir, a las nuevas normas ISO 31.000, 31.010, la 27.005, etcétera. Es decir, que ha habido en estos últimos años un avance notable en la normalización en la materia, más los servicios de respuesta ante incidentes que Javier Candau desarrollará a continuación. Bien, además, venimos haciendo también una tarea que es la de soporte a dudas, incidencias, cuestiones, problemas, y venimos escuchando a través de diversos canales y principalmente a través de la dirección ens@ccncercni.es. pues las cuestiones que nos llegan. Y en base a ello venimos construyendo una base de conocimiento común, ya razonablemente extensa. Hay un documento que debe andar por las 30 o 40 páginas, que es un FAQ, que es un documento de preguntas frecuentes, y ese documento se está construyendo en base a las preguntas que nos llegan. Es decir, no es un ejercicio sobre el papel de imaginación de qué cosas cabe preguntar, sino que lo que vamos haciendo es vamos procesando las preguntas y respuestas y las vamos incorporando porque entendemos que son de interés común y de interés generalizado. ¿Y cuáles son las preguntas más habituales? Pues las preguntas más habituales tienen que ver con el ámbito de aplicación del esquema. Y ahí, digamos, tenemos un esfuerzo permanente de precisión por los sistemas que puedan verse involucrados o abarcados por el ámbito del esquema, o porque hay entidades que tienen una situación, entidades del sector público que tienen una situación peculiar y nos preguntan habitualmente si, bueno, ellos están dentro o no están dentro. Hay preguntas sobre la política de seguridad, sobre la organización, sobre la categorización de los sistemas, sobre la relación entre el Esquema Nacional de Seguridad y el ámbito de la protección de datos de carácter personal, el Real Decreto 1720-2007. Llegan preguntas también sobre el papel del análisis de riesgos, sobre ciertas medidas concretas, porque llegan cuestiones ya a medida que unos y otros van avanzando, pues llegan preguntas sobre cuestiones más concretas. Bien, hay un esfuerzo también en proporcionar formación, hay una colaboración con el INAP y hay una convocatoria de cursos de formación en seguridad que está abierta, por quien pueda estar interesado todavía está abierta la convocatoria, y también se ha preparado un curso en línea que está disponible en abierto en el portal CCNCER, viene a ser como unas 20 horas, y en la parte registrada, quien lo haga puede obtener también un certificado de haber realizado el curso. Bien, la colaboración de la industria es importante. AMETIC reconoció la importancia o el papel o la propia contribución que pueden realizar. Ha venido promoviendo la difusión del esquema en las administraciones públicas y, bueno, pues es claro que la industria puede ayudar en la adecuación, asesorar en determinados aspectos, ayudar a ver cuál es la situación y apoyar en lo que es la propia declaración, elaboración de la declaración de aplicabilidad, la implantación de las medidas, etcétera. Bien, aquí tienen más información sobre el esquema y sobre la administración electrónica y la seguridad, y finalmente, bueno, pues unos enlaces con más información donde tienen toda la información relevante. Muchas gracias y les dejo con Javier Candau. Buenos días. En estos 10 minutos me gustaría darle el mensaje de qué servicios se están desarrollando dentro del CCNCER para ayudar a las administraciones públicas. Paso por el índice y me centro en el marco legal. Y dentro del marco legal, pues tenemos ahí de lo que es nuestra organización maestra, que es el CNI, pues una serie de organismos diferenciados dentro del CCN, que son el organismo de certificación y el CCNCER. La misión del CCNCER, o a lo que se tiene que dedicar el CCNCER, viene en el Esquema Nacional de Seguridad en su artículo 37. Son muchas
palabritas, pero yo solo le ruego que vean las que están en verde y subrayadas, que son resolución de incidentes de seguridad, mejores prácticas de seguridad, formación e información sobre vulnerabilidades y amenazas. Y vamos a repasar un poco qué actividades se están realizando para proporcionar a las administraciones públicas información en estos cuatro campos. Para la resolución de incidentes y para esa cosa tan peligrosa que pone ahí al final, esta actuará con la máxima celeridad ante cualquier agresión recibida, pues, un poco antes de hablar de los sistemas de alerta temprana, lo dejo a título informativo, pues un poco cuál es la misión, a qué comunidad damos servicio dentro del CCNCER y, bueno, y los hitos relevantes desde que empezamos a funcionar, que fue en 2006, aunque el mandato legal nos llegó en 2010. Pues hemos tenido una fase de reconocimiento internacional, una fase de despliegue de sondas y, bueno, y ahí en rojo tenemos los hitos que vamos a intentar desarrollar este año y que explicaremos posteriormente. Sobre los sistemas de alerta temprana se han desplegado dos fundamentalmente. El primero es monitorizar todas las áreas de conexión de la red SARA en colaboración con el Ministerio de Administración Pública, de Hacienda y Administración Pública. Hoy por hoy se están monitorizando 39 de las 52 áreas de conexión que hay ahora mismo, toda la Administración General del Estado y el 70% de las comunidades autónomas. Este servicio se basa en una herramienta de recolección de logs que toma información de todas las fuentes de información que hay dentro del área de conexión. Ahora veremos cuántos incidentes genera este sistema de alerta temprana. Y el segundo y más importante por número de incidentes generados es el de inclusión de una sonda en la salida de Internet de la Administración Pública. Esto es un servicio bajo suscripción, es decir, tiene que la Administración Pública mostrar voluntariedad en hacer este servicio o en acceder a este servicio e incluso tiene que proporcionar el hardware. El software y el mantenimiento de la sonda ya se realiza por el CCN. Ahora mismo hay desplegados 30 sondas y están previstas hasta 40 durante 2012. Incidentes. Aquí tenemos un poco que este año 2011 hemos gestionado aproximadamente unos 1.900 incidentes y por fuentes pues tenemos unos 1.400 del SAT de Internet, unos 300 y pico del SAT de SARA y 130 de fuentes generales. Esas son alertas que nos llegan de otros CER o de otros organismos o de los propios usuarios. Con respecto a su criticidad, tenemos bajo, medio y alto, pues la mayoría, y tenemos ahí unos muy preocupantes, que son 93 muy altos o críticos, que donde ha habido compromiso y ha habido mucho esfuerzo a realizar por las administraciones en la resolución del incidente. Carmen es una nueva herramienta. Hemos intentado cuadrar el nombre porque nosotros en el CCN nos gusta darle nombres de Pilar, Carmen y cualquier otro nombre que sea español a las herramientas. Pues, ¿qué hace Carmen? Carmen normalmente es buscar malware, pero de una manera distinta, no a base de patrones, no a base de firmas, para intentar detectar lo que a nosotros nos preocupa muchísimo, que son las amenazas persistentes avanzadas. Normalmente se basa, aquí hay algún pantallazo de la herramienta, se basa en análisis estadísticos sobre todo usando la fuente de los proxies. Los proxies de navegación de la organización, pues podemos hacer un análisis y esa es la inteligencia de la herramienta sobre la gran cantidad de logs que cualquier organización de mediano tamaño, superior a 10.000 usuarios, puede generar en su navegación a través del proxy. Se van a incorporar una serie de reglas y con esas reglas, escritas en lenguaje natural, de tal manera que a diferencia de los otros dos servicios, son servicios SAT de Internet y SAT de SARA monitorizados y dirigidos por el CCN, el SAT Carmen es una herramienta que se le da a la administración para que él analice su propia salida de Internet y sus propios patrones de navegación. Y en un determinado momento ser capaz de detectar pues troyanos dirigidos que no responden a firmas y que son difíciles de identificar con un patrón de comunicaciones puesto en un IDS estándar en la red. Formación. Bueno, aquí tenemos las estadísticas de los últimos 3 años.
Nos vamos a centrar en peticiones. En 2010 se recibieron 2.119 peticiones para los 16 cursos que se ofertaron. Estoy hablando de cursos presenciales. Y en 2011 se recibieron aproximadamente 2.500 peticiones sobre 14 cursos. Según necesidades y según control presupuestario, pues hay cursos que se caen. Cuando hay cursos que ya no se generan más, como pueden ser el básico de seguridad de Linux o el básico de seguridad de Windows, se pasan a formato online o se intentan pasar a formato online. No obstante, los cursos que se han dejado de hacer, por ejemplo, el curso de Unix se dejó de hacer porque no había mucha demanda por parte de las administraciones, pues la información de esos cursos sí que sigue disponible en el portal. Para este año se ofertan 524 plazas y en principio 14 cursos. Como ha dicho Miguel Ángel, lo que se ha ofertado hoy por hoy han sido los 8 primeros cursos del primer semestre, que es el aviso que hay ahora mismo en el portal. De 2 cursos está cerrado ya el plazo de inscripción y de los otros 6 sigue abierto. En cursos online, aparte del curso del ENS, que es el que ha comentado Miguel Ángel antes, pues hay esos cursos disponibles. Y para 2012, según disponibilidad presupuestaria, pues se quieren hacer esos otros. Guías, mejores prácticas de seguridad. Hoy por hoy, dentro del portal, no voy a hablar de las guías del Esquema Nacional de Seguridad, que creo que están en el documento explicativo de las jornadas, están explicadas un poquito algunas de ellas. Aparte, los responsables de las administraciones públicas se pueden, en la parte privada del portal, tienen todas las guías que tienen clasificación de sin clasificar. Y esas pues ascienden a más o menos a unos 160 documentos. Ahí hay guías pues, de cómo configurar Windows, servidores de correo, servidores web, plataformas Linux, plataformas Unix, bases de datos, equipos de comunicaciones, y intentan servir como una referencia para que cuando pidamos ese apoyo a una consultora no nos configuren los elementos de red o los elementos o los clientes o los servidores de una manera por defecto, con lo cual incluimos un montón de agujeros de seguridad. Con respecto a la herramienta Pilar, que ya hablé el año pasado, pues lo que sí que se ha trabajado ha sido en el perfil de protección del Esquema Nacional de Seguridad, y luego se ha trabajado mucho en la herramienta Micropilar, porque la herramienta Pilar muchas veces para los responsables de seguridad, ya vamos a hablar de nivel a nivel de ayuntamientos, etcétera, pues es una herramienta demasiado compleja. Yo les aconsejo que trabajemos sobre el Micropilar y que nos digan qué perfiles quieren analizar dentro del Micropilar, porque es fácilmente modularizable. Vulnerabilidades. Esa es la última parte del artículo 37. ¿Y qué información se proporciona en el portal sobre vulnerabilidades? Hay dos partes. En la parte pública hay una serie de vulnerabilidades en español que tenemos ahí en la pantalla, que se puede analizar por tecnología y por criticidad, y podemos hacer búsquedas y ver qué vulnerabilidades nos afectan. Esa información es interesante, bueno. Pero la información interesante o más interesante es la que está en la parte privada del portal. Se proporciona en inglés para que no haya latencia de tiempo, y ahí se puede encontrar información sobre vulnerabilidades publicadas y no publicadas, sobre amenazas, acciones de Anonymous en otros países, podemos aprender de patrones de comportamiento, y sobre malware. El año pasado, en la parte privada del portal, se publicaron 10.389 vulnerabilidades, y en la parte privada del portal se publicaron 75.319 firmas y explicaciones de especímenes de código dañino, que pueden realizar búsquedas similares a las que tienen arriba. Conclusiones. Bueno, pues en formación se quieren hacer 3 o 4 guías relacionadas con el ENS, y aquí se pide ayuda a las administraciones públicas porque hacen falta personas que se ofrezcan a revisar y a desarrollar guías. En Pilar se va a hacer un estudio de seguridad, o se intenta hacer un estudio de seguridad para valorar el nivel de implantación, siguiendo la línea del artículo 35. Eso está ahora mismo en proceso de estudio con el Ministerio de Hacienda y Administración Pública. En los sistemas de alerta temprana queremos potenciar el intercambio de patrones. Nosotros damos los patrones y las reglas para que, aparte de ponérselas en el SAS de Internet, las administraciones las puedan colocar en sus propios sensores. Pero si en algún momento detectamos algún tipo de código, por favor, vamos a compartir esos códigos para que la defensa de todas las administraciones sea común. Y en vulnerabilidades y amenazas, pues también
Vamos a intentar ampliar la difusión de los informes de amenaza y el acceso a información de otras fuentes que se reciben en el CCNCER. Y nada, lo último, pues el mensaje de que se necesita para abordar este problema de la ciberseguridad mucho esfuerzo de intercambio y de colaboración entre todas las administraciones públicas y el sector privado. En la medida que seamos capaces de colaborar, seremos capaces de defendernos mucho mejor ante los ataques que hay. Muchas gracias.